Vegeta es uno de los personajes principales en la serie de anime y manga Dragon Ball, creado por Akira Toriyama. Es un príncipe Saiyan, originalmente perteneciente al planeta Vegeta y, más tarde, un aliado clave de los protagonistas en la defensa de la Tierra. Al principio de la serie, Vegeta es presentado como un antagonista, un guerrero orgulloso y arrogante que busca superar a Goku y demostrar su superioridad como el príncipe de los Saiyan. Como tal, desempeña el papel de villano en las sagas de los Saiyan y Freezer, donde llega a la Tierra con la misión de encontrar las esferas del dragón y desatar su deseo de inmortalidad. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Vegeta experimenta un desarrollo significativo como personaje. A medida que se enfrenta a derrotas y desafíos, comienza a cuestionar sus valores y a desarrollar un profundo respeto por Goku y sus amigos humanos. Eventualmente, renuncia a su papel como villano y se une a los guerreros Z en su lucha contra enemigos más poderosos, como Cell, Majin Buu y otros. Vegeta es conocido por su increíble fuerza, habilidades de combate superiores y una determinación inquebrantable para superar sus propios límites. Si bien su personalidad inicial es arrogante y orgullosa, con el tiempo se revela como un personaje complejo con profundas emociones y deseos de redención. Su relación con Bulma, con quien tiene un hijo llamado Trunks, y su papel como padre también son aspectos importantes de su carácter. A lo largo de la serie, Vegeta demuestra ser un aliado leal y valiente, dispuesto a sacrificarse por el bienestar de sus seres queridos y el destino de la tierra. Su evolución de antagonista a héroe lo convierte en uno de los personajes más queridos y memorables de Dragon Ball. La relación entre Vegeta y Goku en términos de poder y habilidades es un tema recurrente en Dragon Ball y ha sido objeto de debate entre los fanáticos durante años. Hay varios factores que contribuyen a que Goku parezca siempre un paso por delante de Vegeta. Diferencias en la motivación y el entrenamiento, Goku siempre ha estado impulsado por un deseo de superación personal y el amor por la lucha, lo que lo lleva a entrenar constantemente y buscar desafíos más difíciles. Por otro lado, Vegeta a menudo está motivado por el deseo de superar a Goku y demostrar su superioridad, lo que a veces puede llevarlo a entrenar menos eficientemente o enfocarse en objetivos menos constructivos. El papel de Goku como protagonista, Goku es el personaje principal de Dragon Ball, lo que significa que a menudo está en el centro de la acción y recibe más oportunidades para desarrollarse y crecer en poder. Como resultado, la narrativa a menudo le otorga a Goku momentos destacados de fuerza y valentía que pueden eclipsar los logros de Vegeta. Diferencias en personalidad y estilo de lucha, Goku y Vegeta tienen personalidades y estilos de lucha muy diferentes. Mientras que Goku tiende a ser más relajado y flexible en combate, Vegeta es más serio y táctico. Esta diferencia en enfoque puede influir en cómo desarrollan sus habilidades y en qué medida pueden superar a sus oponentes eventos de la trama y progresión del personaje, a lo largo de la serie, Goku a menudo se encuentra en situaciones donde necesita alcanzar nuevos niveles de poder para proteger a sus seres queridos o salvar el mundo. Esto lo lleva a alcanzar nuevas transformaciones y aumentos de poder significativos que a menudo superan los de Vegeta en ese momento de la historia. A pesar de estas diferencias, Vegeta sigue siendo un luchador increíblemente fuerte y habilidoso en su propio derecho, y ha demostrado ser capaz de rivalizar e incluso superar a Goku en momentos clave de la serie. Su relación competitiva y de camaradería con Goku es una parte fundamental de su personaje y ha contribuido al atractivo duradero de la serie.